Suena la musiquita por la cual se materializa en este estudio Ana Grau, que viene con sus libros por un tubo. ¡Hola! Y más cosas. Y más cosas. Ana. Hola, guapa. Hoy nos vamos a encontrar contigo y con los amigos de Libros por un Tubo y te traigo un libro fresco, sorprendente y ligeramente distinto de lo que solemos comentar aquí. Normalmente la gente de letras y de libros no entiende, no entendemos o no queremos entender de números y mucho menos de marketing. Y es verdad que la inmensa mayoría de los libros de marketing que yo me he leído, Eli, o son un rollo o tienen la sensación de que te toman el pelo, que te ocultan lo esencial y que te cuentan con todo detalle lo obvio, ya sabes, como esos libros de semiótica que nos hacían leer la facultad de periodismo, total, para enterarte de si que te quedabas encerrada con un extraño, un ascensor pequeño, te ibas a agobiar. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. El caso es que el libro que te traigo hoy, Eli, trata de marketing, sí, pero lo hace de una manera brutalmente divertida, amena y hasta con aprovechamiento para los más profanos en el tema, hasta para los burros como yo. Se titula Notas desde la trinchera, lo publica Deusto y lo firma Marcos de Quinto, que en su día fue flamante vicepresidente ejecutivo y director mundial de marketing de Coca-Cola, la chispa de la vida, que luego lo dejó, que ahora es diputado al Congreso por Ciudadanos, pero que a juzgar por el espíritu de juguetón que acredita en el libro, cualquier día lo deja todo para irse a correr el Valladolid-Dakar con una moto de una sola rueda. Marcos de Quinto es así, aunque bien es verdad que desde que se casó con la muy talentosa y guapísima soprano brasileña cubana Angélica de la Riva y desde que va a ser de nuevo papá, que por muy poquito se le ha adelantado esta vez el príncipe Harry de Inglaterra, parece más proclive a sentar cabeza y enseñarnos a sentarla a los demás escribiendo libros como este. Muy recomendable si te quieres enterar de que la gran publicidad no se hace jugando a ser Don Draper en Mad Men, sino aplicando considerables dosis de sentido común, espíritu de equipo, empatía, chorros y esa cosa tan difícil de lograr que es la genialidad humilde o la humildad genial. Conceptos como la reputación de las marcas y hasta de las categorías de productos o amenazas siniestras como la del black marketing, que sería el equivalente publicitario de la corrupción política, llenan estas intensas y apasionantes páginas que siendo un tratado se leen como una novela. Por ejemplo, te enteras de la que se lió cuando Michael Jackson canceló por tercera vez un macro concierto en Bangkok patrocinado por Pepsi alegando deshidratación. Y a Marcos de Quinto, el hombre de Coca-Cola en la plaza, no se le ocurre otra cosa que, pero aquí no hacemos ni anuncios ni spoilers, leeros el libro. Por lo demás, Eli, no me quiero enrollar mucho hoy porque ya que tenemos el lujo de contar con Manuel Sanz Lázaro, el ganador de nuestro concurso Microrelatos del mes de abril. Bienvenido, Manuel. Hola, Manuel. ¿Qué nos cuentas? Bueno, qué alegría tenerte ganador del concurso de Microrelatos. Recuérdanos cuántos mandaste. Uno. Esto es para que la gente lo sepa, para que la gente lo sepa, que no hay que mandar 200 según las reglas del concurso, se puede mandar un máximo de 5 por persona al mes, o sea que se manda 60 al año. Bueno, Manuel, ¿cómo se te ocurrió participar con nosotros? Bueno, porque os oía y me lo dijo un amigo, participa.